Si está pensando usted en devolver regalos que no le gustaron esta Navidad, pues eh, son eh, tiene que ver un poco las políticas de devolución de este artículo. Ivonne Spitia de Telemundo Chicago habló con un experto que nos da detalles que nos van a servir bastante. Vamos a escucharla. Según la Federación Nacional de Comercios, durante la época de Navidad, el 20% de los regalos se devuelven debido a la talla, porque no funcionan o no se necesitan. Sin embargo, no todos los comercios están obligados a aceptar la devolución. Todo esto depende de sus políticas. En algunas ocasiones, las personas compran los regalos cuando están en ofertas o en descuentos, lo que significa que no tienen opción de devolverlos o cambiarlos por lo que es un problema para la persona que lo recibe. Algunas veces el periodo para regresar el artículo es durante un tiempo determinado o solo se permite la devolución a cambio de un crédito del lugar, por lo que el Buró de Mejores Negocios recomienda. Llame a la compañía o consulte las políticas de devolución por Internet antes de regresar el obsequio. Mantenga el empaque original. Presente una identificación. Y en caso de tener... No olvide presentar su recibo. Como última recomendación, sea paciente e intente devolver el artículo lo más pronto posible. Ivonne Spitia, Noticiero Telemundo Chicago.